And I was like, there's two. Hey, Nancy. Yes, sweetie? We're leaving this stupid party right now. I'm bored and I'm tired. Of course. Go tell your father. How about you tell him, idiot? Oh, sure thing. Hey, honey, let's go. Oh, of course, sugar dumpling. Let's go. Bye, everyone. See you later. Yeah, bye. I hope I never see y'all again. Such a good kid. Estoy cansado. Estoy cansado, me tengo que levantar temprano mañana. Pero vale, cabrón, vete allá con tus primos, déjame comer. ¿Qué pasó? Ya podemos vivir siempre con tus mamás. Pregúntale a tu mamá. ¿Qué vive? No, a veces me puedo creer, ¿verdad? Está bueno, vámonos. ¿A poco, comadre, el marido que dijo? Pero no puedo creer. ¡Llegamos! Está dormido. ¿Lo cargo? Ay, yo me lo llevo. Ah, bueno, pues. Véngase, mijito, véngase. Ay, mi angelito. Mira nomás, que todo es baby. Te lo paras y te lo pones y te alcanzó. Ok, baby. Hey, papá quiere una pizza, ordénalo. Mamá, pero yo no sé cómo ordenar una pizza. Mamá. Me llamo Basi y quiero una pizza. Me llamo Basi y quiero una pizza. Me llamo Basi y quiero una pizza. Me llamo Basi. Hola, Pizza Hut. Hola. Hello. Me llamo Pizza, quiero un Basi. Qué idiota eres. Okay, Mexican parents really had us out at parties until 3 a.m. when we were 10. And we were all, like, in the chairs, like, passed out. And you're like, eh. And now they have the audacity to be like, te quiero aquí a las 11, 11 y media, lo más tarde. And it's like, you raised me to be out till 3 a.m. Like, I can't change. Oh, my God, I'm so sorry. Don't worry. You're fine. You're good. Oh, perdón. No te vi. Hey, me voy a dormir y no quiero que nadie me pinche levante, ¿ok? ¿Qué te pasa, pendejo? Ey, ¿me puedes hacer un chocomil, por favor? Porfa. Y no nomás me podías decir eso, Toño, antes de quebrarme esta pinche puerta, pendejo. No, porque te estoy llame, nunca me haces caso. La única vez que me haces caso es cuando hago una desmadre. So, te debo que sea un desmadre, si no, no me pones atención, pendeja. ¿Qué me llamates? No te quería llamar eso, ma. Nomás lo estaba pensando, no debía que dijera. ¿Es lo que piensas de mí, cabrón? ¿Es lo que piensas de mí? ¡Yo te di vida, pendejo! Ya sé, ma, pero también mi pa hizo la sperm. No, me va a callar. ¿Sabes qué? Hace tu propio pinche chocomil, porque yo estoy muy pendeja para hacerlo. Ya sé. Tráeme el pinche cinto. Y el cuchillo. ¡Pinche vieja me va a matar! It's like a reward. We going to sleep on a school night. My mom at 11 p.m. watching Las Noticias. Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con Ilia. Parents be like, la escuela no era difícil. Entonces, ¿por qué no te graduaste la high school? Te quedaste en medias. A ver, hazme la tarea. A ver si puedes. Dime si está fácil. ¿O no hables? Con todo respeto. Bueno. ¿Qué haces, mija? Nada. ¿Puedes venir a mi cuarto? ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué pasó, mom? ¿Me puedes apagar la luz? Así no se hace, burro. What? Así no se hace. Así no se voltea, burro. If I'm a burro, does that mean you're a burra? ¿Qué me dijiste si... ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí me lo voy a chingar.
No más, voy a agarrar una leche, ¿ok, mijo? Ok, vente. ¿Y la leche, cabrón? No sé, tú. Quédate aquí, ahorita vengo. Ok. ¡Apúrate, cabrón! Deja el teléfono. Okay. Por eso no te salen las cosas bien. Deja el teléfono. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? Mom, fui con April. ¿A dónde? A Rite Aid. No más que te me andes yendo con otras personas que no, no sea y que yo te cache. Mom, te lo juro que fui con April. No te desbautizo. Pero no te enojes. Se te oye que estás enojado. No te enojes, no te enojes. Bien delicado que eres. Ya ni te podemos decir ojos verdes porque te delicas. Mira, ya se enojó. ¿Qué tienes, mijo? No sé, ma, como que estoy mirando cosas. Like, they're not there, but I see them. Yo sabía. Tú estás haciendo droga, ¿verdad? ¿Qué? Eric, no le digas que a tu madre, güey. Andy, que estás haciendo droga. No, hijo. Cabrón, tráeme el cinto, se me va a hacer tarde. A mí también, tráeme la chancla, está ok, la zumba. ¿Qué? Mi hijito está haciendo droga, no puedo creer. Mamá, no, no, no. Pues vale más que no, cabrón. 22 hours, what? You're never gonna know your secret. What's going on? Papá. Where's my phone? 911, what's your name? Yes, my parents are missing. I don't know where they went. I'm inside your head. It's you, isn't it? Where are my parents? I left you an interesting note. I'm not gonna play your stupid little game. See you soon. Someone betrayed us. So, class, today we're gonna be learning about theology and its original history. So please take out your textbook. Bossy? I see that you're on mute. Yes, well, I want to meet you to get off me. Sir, in this class, you have to participate, okay? So I need you to get off mute. Get off mute, or you will fail my class. That's what you want to hear, that's what you want to hear. Go back on mute, go back on mute. This is what I'm telling you, I can't get off mute. Pero no haces caso, maldita pendeja. Hola, amigos. Me han estado preguntando en el TikTok qué es mi rutina de todos los días. Y pues lo primero que hago es que me levanto a las 8 de la mañana todos los días. Y después me voy a correr un ratito. Y luego... ¡Ay, qué pinche mentirosa! Y luego después hago desayunar. Y... después le ayudo a mi mamá a lavar los trastes, a veces a barrer y a trapear. Ma, espérate, estoy haciendo un video. Y luego después voy a la marqueta a traer a unas cosas que ocupamos. Y luego después le ayudo a mi mamá a que cocine la cena para todos los días. Y pues sí, es todo. Y luego después me empiezo a hacer... Ha ha ha!
¿Y eso qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ve, quítate eso. ¿No, verdad que no, Titan? Dile que se los quita. Growing up Hispanic, we've gone to a lot of parties. So today we got the most annoying things about Hispanic parties, man. Let's get straight into it. At number one, this is by far the most annoying thing, and that is staying late. We'll be begging our parents to go home because it'll be like 1 a.m. and we're just ready and tired to go to sleep. But when we show our Hispanic parents what time it is, they do not care. They will just tell us to go fall asleep on some chairs somewhere. And then we fall asleep on some chairs at the party like this. At number two, man, we have our tios and tias judging us and asking way too many questions. We'll go say hi to our tios and tias, right? Then they'll start asking questions like, ¿y la novia? ¿Y cómo te va en la escuela? And then they'll ask me if I gained weight because I look fatter. Like, what did I do to you? Why are you being so nosy? Number three, man, we have the annoying little kids everywhere. There'll be those little kids running around on the dance floor at the 15, and then there'll be that one random baby at a house party that nobody knows. Like, what are you doing there? And lastly, at number four, man, we have the loud music. Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa. Fake ass bitches. Hispanic dads, when you ask them for money. Nobody pray for me. Even a day for me. Yeah. Hey, I remember 0 sandwiches and crime allowances.